Y mostrando lo que no se ve, tuvimos acceso a un cuarto técnico. Nos encontramos a Jason. Jason, ¿qué te toca hacer acá en este cuarto alejado de todo el movimiento? A nosotros nos toca hacer las preconfiguraciones de los servicios para entregar en los diferentes pabellones para los autoconsumos de UNI. Hace de cuenta que yo no soy compañero tuyo. O sea, traducime lo que acabaste de decir, Jason. Le brindamos el servicio de internet a los diferentes puntos del recinto Plaza Mayor. Bueno, me perdonarás por esta pregunta. ¿Lo que ustedes hacen aquí es complejo o no? ¿Se hace fácil? ¿Es difícil? Primero configuramos los equipos y luego tendemos los cables hasta donde esté el cliente como tal. Muy bien, Jason. Si ustedes no estuvieran, ¿qué pasaría con Colombia Moda? Si ustedes no estuvieran acá trabajando y dando todo su talento, ¿qué pasaría con Colombia Moda? No tendríamos acceso a internet y no los servicios, los stands tampoco tendrían acceso a la televisión. O sea que si yo necesito la clave de Wi-Fi, vengo acá. Claro. ¿Cuántos cuartos técnicos hay? Está este cuarto técnico que se llama Amanda. Y saliendo acá... ¿Es por una modelo el nombre o por qué? Ojalá, pues no sé. Ya allí hay otro que es de Compu Network, que también se encarga de brindar servicios de internet. Muy bien, entonces aquí estoy en uno de los cuartos en donde se le brinda internet a toda Colombia Moda. Muchas gracias, Jason. Con mucho gusto, que esté muy bien. ¿Cuántas entrevistas te ha tocado dar durante estos días de Colombia Moda? Esta es la primera en la vida. Ah, muy bien. Soy Diego Peña, señoras y señores, mostrando lo que no se ve aquí en Colombia Moda.